Un cordial saludo para todos nuestros televidentes de Paseo por Santa Marta. Qué grato es contar con la presencia de todos ustedes. Hoy hablaremos de los alivios tributarios. Una excelente noticia para todos los amarios. ¿Quién no quiere buenas noticias para un cierre de año como el que tenemos en el 2019? Así que hoy nos acompañará la doctora Ingrid Llano Varga. Ella es la secretaria de Hacienda del Distrito de Santa Marta. Doctora, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por esta invitación a tu programa. Sí, para hablar de esta importante noticia que hoy cuentan los amarios sobre los beneficios tributarios, iniciativa del alcalde, el doctor Rafael Martínez, que ha querido ayudar, que ha querido contribuir con todos los amarios, con todas las deudas que actualmente están presentando, y darle esta oportunidad de beneficio para que se puedan poner al día con sus obligaciones tributarias. Bueno, antes de entrar en materia, antes de darle todas esas buenas noticias, porque sé que nuestros televidentes están ahí muy atentos y van a estar tomando nota, ¿por qué no nos cuenta sobre usted? ¿Cuál es su perfil profesional, su perfil laboral? Háblenos un poco sobre usted. ¿Cómo llega aquí a la Secretaría de Hacienda? Soy contadora pública, estoy aquí en la administración distrital hace 15 años y llego aquí a la Secretaría de Hacienda por la oportunidad que me da inicialmente el doctor Carlos Caicedo en su administración y el doctor Rafael Martínez actualmente como alcalde distrital me da la oportunidad de ser secretaria de Hacienda para el distrito de Santa Marta. Entonces entremos en materia, doctora Ingrid, y hablemos de esos alivios tributarios, especialmente del predial unificado y sobre tasa al medio ambiente, industria y comercio. Estos son unos beneficios que tuvo a bien el doctor Rafael Martínez, alcalde distrital, de llevarlo al consejo para su aprobación, y así los amarios que adeudan tributos con la alcaldía tengan la oportunidad de ponerse al día con estas obligaciones. Y estos beneficios tratan de el 90% en la rebaja de los intereses moratorios de la deuda por impuesto predial unificado, asimismo el 90% de descuento en los intereses moratorios del impuesto de industria y comercio. Hay que hacer pago la salvedad, que es pagando el 100% de la obligación. Por ejemplo, si un contribuyente tiene una deuda, por poner un ejemplo, de 10 millones de pesos solo de capital, y esa deuda tiene unos intereses de 5 millones, el contribuyente deberá pagar el 100% del capital, o sea, los 10 millones de pesos, y obtendrá el beneficio sobre el monto de los intereses. Se le aplicará a esos intereses el 90% de los descuentos, para que de esta manera puedan obtener el beneficio que actualmente está vigente hasta el 30 de diciembre para el pago de las deudas en las obligaciones tributarias de impuesto predial e industria y comercio. La verdad que el 90% es un porcentaje alto en los intereses. Es algo que pues no se había visto hace mucho tiempo aquí en la ciudad de Santa Marta. Es importante que los televidentes y los amarios sepan cuánto dejaría de percibir aproximadamente la ciudad de Santa Marta con todos esos descuentos, porque es bueno hacer énfasis en eso, porque eso los amarios solamente están viendo que se van a beneficiar con el 90%, pero aún con ese beneficio la ciudad también deja de percibir un dinero. Así es. Actualmente el distrito presenta una cartera de aproximadamente 580 mil millones de pesos en materia de impuesto predial e industria y comercio. Aplicando el beneficio del 90% de los intereses, la cartera se reduciría o dejarían de entrar al distrito aproximadamente 249 mil millones de pesos, que corresponden a un 42% de esa cartera, en el entendido de que los contribuyentes solamente pagarían aproximadamente 339 mil millones de pesos, en caso dado que todos los contribuyentes hoy a deuda se acerquen a ponerse al día con sus obligaciones tributarias. Y sin embargo, siendo así, es un regalo para todos los amarios. Así es, habían atendido el alcalde distrital para este mes de diciembre darle oportunidades a los contribuyentes de que se pongan al día con sus obligaciones tributarias de impuesto predial y de industria y comercio,
toda vez que desde la Secretaría de Hacienda venimos realizando las acciones tendientes a la recuperación de cartera, y esto es en cuanto a procesos de fiscalización, embargos, secuestros y remates de los bienes, de los bienes inmuebles que poseen aquellos contribuyentes con deudas, porque es la gestión que corresponde realizar a la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, el alcalde ha considerado dar oportunidades a los contribuyentes de ponerse al día con sus obligaciones, de hacer el esfuerzo y que no se vean de pronto afectados. Y sobre todo en un fin de año. Pues afectados en la aplicación de todos estos procedimientos que por ley le corresponde realizar a la Secretaría de Hacienda para obtener el pago de estas obligaciones. Y en el caso de la tasa de semaforización, comparendos convencionales y electrónicos, los servicios de grúas y patios de vehículos inmovilizados, ¿cómo, qué beneficios tenemos para todos esos que acabo de mencionar? Claro, bueno, también hay beneficios para los deudores en materia de tránsito. Sobre las tasas de semaforización, comparendos por infracciones de tránsito, convencionales y electrónicos, se está aplicando también el 90% en descuentos de los intereses moratorios pagando el total de la deuda. Y sobre el pago de servicios de patios y grúas, pues también se tiene una tabla importante de descuentos y se los voy a hacer saber. Aquellos que adeuden por más de 10 años tienen un descuento del 90% de la deuda, cosa que solamente cancelarían el 10% del total de la deuda. Aquellos que están adeudando más de 5 años y menos de 10 años obtendrán un descuento del 80% del total de la deuda. Los que tengan más de 2 años y menos de 5 años, un 70% en el descuento de la deuda, y entre 1 y 2 años, el 50% de la deuda. Y es importante resaltar que hasta este 30 de diciembre tienen esa gran oportunidad. Así es, realmente estos beneficios solamente aplican, como bien lo ha reiterado el señor alcalde en todas sus intervenciones, hasta el 30 de diciembre. Así que, contribuyente, no deje pasar de pronto esta fecha. El alcalde ha sido muy claro, no es el 1 de enero, no es el 2, no es el 3, es hasta el 30 de diciembre que todos los contribuyentes morosos tienen la oportunidad de sanear sus deudas y obtener este grande beneficio, porque la verdad es que es muy atractivo, es el 90% de descuento en los intereses moratorios, cuando hace aproximadamente 2 años no se había presentado este beneficio acá en la ciudad. Entonces es una gran oportunidad que tienen los contribuyentes para ponerse al día en sus obligaciones tributarias y obtener este beneficio del 90% de descuento en los intereses sobre el pago total de la deuda de las obligaciones. Doctora, entonces yo quiero pagar, yo estoy viendo ahora la noticia, estoy viendo el programa y digo, miércoles, yo mañana a primera hora voy a pagar. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el proceso? ¿Dónde me dirijo? ¿A dónde voy? Claro que sí. Bueno, acá en la Secretaría de Hacienda, en las oficinas de impuestos, tenemos dos puntos de bancos, tenemos el punto BBVA y Banco de Occidente. Nosotros acá directamente, en las oficinas de la alcaldía, podemos... o pueden los contribuyentes realizar sus pagos. También lo pueden hacer en cualquier entidad financiera, pueden realizar sus pagos. Acá en la oficina de rentas pueden consultar su estado de deuda, como también lo pueden hacer consultas en la casa de renta. Esa es la nueva casa que está funcionando en el distrito de Santa Marta, donde los contribuyentes se pueden acercar en estos momentos a obtener información sobre sus obligaciones, tanto de impuesto predial como de industria y comercio. Próximamente van a poder realizar sus pagos desde esa casa, y esta casa se encuentra ubicada en la calle 23 con octava número 58. Esta es la casa de renta. Voy a repetir la dirección. Adelante. Calle 23 con carrera octava número 58. También pueden consultar su estado de deuda en la página www.santamarta.gov.co,
Y actualmente nosotros contamos con una app desde nuestro celular. Para más facilidad, para ¿no? más facilidad, el contribuyente puede consultar su estado de cuenta, va descargando esta aplicación. Esta app se llama Tributos S.A. y puede consultar ahí su estado de deuda y puede realizar su pago a través de PC, a través de cualquier entidad financiera. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos con ustedes aquí en Pasión por Santa Marta y estamos hablando de un tema muy importante que es alivios tributarios para todos los amarios para que comencemos un nuevo año desde cero. Doctora Ingrid, hablemos un poquito también sobre si los samarios están aprovechando esta gran oportunidad. Tengo entendido que este alivio comenzó desde el 27. Tenemos pocos días, pero ¿cómo van estos dos, tres días desde que inició? ¿Se ha visto el respaldo de los samarios? ¿Se ha visto que la gente ha corrido a aprovechar el alivio? Claro que sí. La verdad es que en estos días hemos tenido una gran afluencia de contribuyentes acá en la unidad de rentas, y eso es importante porque el samario estaba esperando esta gran oportunidad, los contribuyentes estaban esperando este gran beneficio para aprovechar y ponerse al día en sus obligaciones tributarias. Así que la invitación es a todos los samarios, pues, para que sigan visitándonos, para que sigan consultando su estado de deuda y aprovechen y se pongan al día en sus obligaciones tributarias. Pero sí, ha sido muy acogida, muy bien acogida estos beneficios por parte de los contribuyentes. Bueno, eso es muy importante. Pero me gustaría de pronto de una manera aproximada, porque sé que eso es, pues, tiene su proceso, pero más o menos de una manera aproximada o por encima o de forma general, las personas siempre que tienen su recibo del impuesto predial, dicen, ¿por qué el tuyo salió más alto? ¿Por qué el mío es más alto? ¿Por qué este año es así? Más o menos, ¿cómo se calcula el impuesto predial, doctora Ingrid? Bueno, este es un impuesto que se calcula de acuerdo al avalúo que determina el IGAD. Nuestra base de datos es actualizada con ese avalúo y por ende el impuesto predial es liquidado a partir de esa base de avalúo que tenga el inmueble. Por eso va a variar entre una de los estratos a otro el monto del valor del impuesto predial a cancelar. O sea que es importante resaltar allí que no es una cantidad arbitraria que se coloca. No, realmente no es una cantidad arbitraria. Hay una base que es el avalúo del inmueble y sobre esa base se aplica, pues, el cálculo para aplicar o para liquidar el impuesto predial. Por eso, entre mayor avalúo tenga un inmueble, mayor va a ser el valor a cancelar en cuanto al impuesto predial. Igualmente con el impuesto de industria y comercio, a mayor ingreso obtenga una empresa, pues mayor va a ser el impuesto que tenga que declarar sobre industria y comercio. ¿Qué está sucediendo con aquellos contribuyentes que están haciendo caso omiso de este alivio tributario, que no tomaron la decisión, que dicen, no, yo no voy a pagar? ¿Qué está pasando con ellos en el caso del impuesto predial y también de industria y comercio? El Distrito de Santa Marta, por ley, la entidad territorial, tiene que hacer sus gestiones de cobro en cuanto a su impuesto predial y a industria y comercio. Eso es una atribución de ley que tienen todas las entidades territoriales y el distrito tiene que hacer aplicabilidad a esta. Aquel contribuyente que no aproveche esta oportunidad, que no se ponga al día con sus obligaciones tributarias, el distrito tocará, en virtud de esa recuperación de esa cartera, aplicar, pues, los procedimientos de ley que están definidos, como es el cobro persuasivo, como es el embargo, como es el remate incluso del bien. O sea, quiere decir que aquellos contribuyentes que no aprovechen esta oportunidad tienen el riesgo, uno, de tener que pagar su deuda completa, incluyendo el 100% de los intereses moratorios. Y dos, si no se pone al día en su obligación, pues correrá el riesgo,
si es del caso de perder su inmueble, porque el distrito allá en la última instancia del proceso tiene que recuperar su cartera y rematando el bien que está amoroso con la entidad territorial. Bueno, yo he escuchado algunos casos de algunas personas que han sido embargadas. ¿Cómo es ese proceso para ellos de nuevamente recuperar sus cuentas? ¿Tienen que pagar la totalidad de la deuda? Sí, aquellos contribuyentes que actualmente se encuentran embargados, que incluso que han hecho acuerdos de pago también en virtud de ese embargo, pues el beneficio también es para ellos. Pagando el 100% del capital que adeudan a la fecha, obtendrán el beneficio del 90% de los intereses en el estado actual de la deuda que tiene. O sea que para aquellos contribuyentes que hoy se encuentran embargados o que tienen acuerdos de pagos en virtud de un embargo, poniéndose al día con el saldo de la deuda a la fecha, obtendrán el beneficio del 90% en el descuento de los intereses. Bueno, lo importante es que para todo hay una salida, hay como una solución. Sí, esto es un beneficio que es para todos los contribuyentes. Todos los contribuyentes que actualmente tienen deudas con el distrito en su impuesto predial e industria y comercio pueden acceder o pueden obtener este beneficio pagando el total de la obligación. Aquí mismo en el estado de cuenta que se les entrega, inmediatamente se les aplica el descuento del 90% de los intereses para que puedan hacer el pago de la totalidad de la cartera. Hablando en términos generales, ¿cómo están las finanzas hoy de la ciudad de Santa Marta? ¿Están sanas? ¿Están bien? ¿Cómo están en este momento? Bueno, actualmente las finanzas del distrito son sanas. Nosotros venimos realizando juiciosamente una aplicabilidad en la normatividad, tanto en el gasto de funcionamiento como en el gasto de inversión. El distrito de Santa Marta actualmente está cumpliendo con sus indicadores establecidos en ley 617 y 819, y eso es lo que nos permite determinar que las finanzas del distrito son sanas. Entonces, a nivel de ley, pues estamos cumpliendo con los indicadores, estamos cumpliendo con los procedimientos, se está ejecutando el gasto y la inversión como la ley lo determina, y esto nos permite tener una finanza sana, tal como lo arrojan los indicadores de ley, consignados o aplicados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Eso es muy importante lo que usted acaba de decir. Volviendo al tema de los impuestos de industria y comercio, por ejemplo, ¿qué sucede con aquellas personas, aquellos empresarios o microempresarios que abrieron una SAS en la Cámara de Comercio, pero no vinieron a la Secretaría de Hacienda a hacer la inscripción? ¿Qué sucede con ellos? Y sobre todo en el caso de estos empresarios o microempresarios que no tuvieron movimiento económico, entonces no inscribieron la empresa, la inscribieron en la Cámara de Comercio, pero no la han inscrito acá en la Secretaría de Hacienda, porque no tuvieron movimiento económico. ¿Qué sucede allí? Actualmente la alcalde suscribió un convenio con la Cámara de Comercio donde todos aquellos contribuyentes que hoy se encuentran inscritos en Cámara de Comercio automáticamente se nos refleja en nuestro sistema la existencia de esa empresa, de esa entidad. Independientemente que hayan tenido operación o no, pues deben presentar sus declaraciones, porque esa es la obligación de ley del contribuyente. Para esos, esos serían los contribuyentes omisos y extemporáneos del impuesto de industria y comercio. Aquellos contribuyentes omisos, para ellos también hay beneficios. Los que actualmente hayan sido omisos en la presentación, en la declaración de sus impuestos de industria y comercio, hoy poniéndose al día con el pago de la cartera total, también tendrán el beneficio del 90% de los intereses. Así que invitamos a todos aquellos gerentes de empresas, a todas aquellas empresas
creadas que aún no han legalizado su situación de la de declaración de industria y comercio con la entidad, los invitamos a que se acerquen acá a la unidad de rentas, a la casa de rentas, pues para que tengan obtengan información sobre el estado actual de sus de su estado de cartera. Bueno, ¿y cómo es el desarrollo? ¿Cómo es el proceso? Bueno, no necesariamente el proceso, pero ¿cómo están, mejor dicho, los comerciantes? ¿Cómo están los empresarios aquí en la ciudad de Santa Marta, naturales y jurídicos, con relación a estos temas? ¿Son personas que tienen la cultura de pagar? ¿Son personas que o estamos ahí, nos rajamos? ¿Cómo estamos? Bueno, con este convenio que se firmó con la Cámara de Comercio y con la auditoría que la unidad de rentas ha venido realizando, pues hemos determinado que existe un gran porcentaje de contribuyentes omisos y evasores en el impuesto de industria y comercio. Y a través de la Casa de Rentas, de todo este gran grupo que tenemos realizando todas las actividades de gestión de cobro, están siendo visitados esas empresas, esos contribuyentes del impuesto de industria y comercio, y aquellos que aún no han sido visitados, pues serán visitados. Así que es una gran oportunidad estos beneficios que actualmente están, para que se acerquen, porque todos van a ser en un momento visitados y van a ser sancionados por la no presentación de sus impuestos de industria y comercio. Imagínense. Hacemos una pausa y ya. Gracias por estar con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. Bueno, doctora Ingrid, tengo entendido que la semana pasada se aprobó el presupuesto para la ciudad de Santa Marta 2020. ¿Cuánto fue el monto que se aprobó? Sí, ya afortunadamente fue aprobado por parte de la corporación el presupuesto presentado por el alcalde distrital, pues en cumplimiento de sus proyectos de plan de desarrollo. Para la vigencia 2020 el presupuesto aprobado asciende a los 835 mil millones de pesos. ¿Y qué porcentaje se subió con relación al del año pasado? Bueno, con respecto a los ICLD, a los ingresos corrientes de libre destinación del distrito, lo que tiene que ver con sus ingresos por impuesto predial, industria y comercio, ingresos menores, esos tuvieron un incremento con respecto al presupuesto inicial de este año de un 7%. El resto de los recursos, ya sea por transferencia al sistema general, a eso sí se les aplicaron el incremento del IPC del 3.4% aproximadamente. ¿Cuáles fueron los rubros de ese presupuesto que sobresalen? Bueno, los rubros del presupuesto que sobresalen tiene que ver con la inversión. Uh-huh. En virtud del cumplimiento, pues, del plan de desarrollo, y como bien el doctor Rafael Martínez lo ha dado a conocer a la ciudad, la importancia que tiene para él la inversión en proyectos deportivos, en proyectos de cultura, en proyectos de infraestructura, convivencia y seguridad. O sea, la inversión es lo que más impacta en cuanto a la ejecución de este presupuesto para la vigencia 2020. Y en cuanto al tema del agua, en cuanto al tema de la salud y el tema de la educación. Claro que sí, también son sectores importantes que impactan en la ejecución de este presupuesto aprobado para la vigencia 2020. Ahora bien, todos sabemos que este es el último año de gobierno del doctor Rafael, sin embargo, su plan de desarrollo estará vigente hasta el mes de junio del año 2020, y la alcaldesa electa, la doctora Birna Johnson, presentará para aprobación del Consejo su plan de desarrollo, y el presupuesto tendrá unos ajustes de conformidad a ese plan de desarrollo que ella presentará, y se ajustará a partir del mes de junio a esos proyectos de inversión que ella tenga bien ejecutar dentro de su plan de desarrollo. Doctora, y por ejemplo en el caso del doctor Rafael Martínez, en el presupuesto de este año 2019, más o menos a la fecha, ¿qué porcentaje va? ¿El 90%, el 95%? ¿Se logró
¿Cómo es copar todo? ¿Cómo va eso? Bueno, en cuanto a la ejecución del presupuesto, todavía está en ejecución porque la vigencia fiscal termina el 31 de diciembre. Estamos hablando de un porcentaje de ejecución aproximadamente del 75% de ejecución a la fecha. Sin embargo, no podemos hablar o determinar un porcentaje de ejecución toda vez que hasta 31 de diciembre se termina la vigencia fiscal y habrá que esperar hasta esa fecha pues para poder determinar el porcentaje de ejecución del presupuesto de la vigencia 2019. Doctora, los reclamos, ¿cómo maneja la Secretaría de Hacienda los reclamos? ¿Qué deben hacer los usuarios, qué deben hacer los amarios, nuestros televidentes, cuando tienen una queja, cuando tienen un reclamo, cuando algo no les parece? ¿Cómo maneja eso la Secretaría de Hacienda? Bueno, a través de cada una de las oficinas, cada una de las dependencias, están abiertas al público, los contribuyentes pueden acercarse directamente dependiendo el tema o la especialidad de la queja que requieran. Pueden acercarse aquí a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y se les estará brindando pues aclaraciones a cada una de sus quejas, y las que específicamente tengan que ver con impuestos, con sus obligaciones tributarias, pueden acercarse aquí en el edificio de la alcaldía, en la oficina de rentas y en la casa de rentas ubicada en la calle 23 con carrera octava. Doctora, vamos a hacer énfasis nuevamente. Los lugares, pues usted lo acaba de decir, en la casa de renta, los lugares para que las personas obtengan información, los puntos para que las personas tengan más información de estos alivios tributarios, las estrategias que ustedes están desarrollando para que muchas personas puedan acceder a este alivio tributario. Claro que sí. Bueno, como ya lo dije hace un ratito, donde los contribuyentes se pueden acercar para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y poder obtener este importante beneficio del 90% en el descuento de sus intereses moratorios pagando la totalidad de la deuda. Estamos dispuestos a atenderlos en la oficina de impuestos o casa de rentas ubicada en la calle 23 con carrera octava número 58. Ahí se encuentra un personal idóneo para poder resolver todas las peticiones que los contribuyentes también tengan sobre sus obligaciones tributarias. También tenemos la oficina de atención al contribuyente, también de la oficina de rentas, ubicada aquí en la alcaldía distrital. Pueden hacerlo a través de la página www.santamarta.gov.co. Desde esta página pueden descargar su factura o su estado de cuenta. También lo pueden hacer a través de la app Tributos SM, descargando esta app desde su celular. Allí se puede consultar sin necesidad de venir a la alcaldía o a la casa de renta. Desde cualquier lugar, el contribuyente puede descargar a través de esta app Tributos S.A. su estado de cuenta y realizar incluso el pago a través de su móvil utilizando el botón PC. Doctora, ya para terminar, una invitación a todos los amarios, a todos los televidentes, para que no pierdan esta gran oportunidad. Así es, la alcaldía distrital y el doctor Rafael Martínez, alcalde de la ciudad, les presentamos la invitación, contribuyente, no pierde esta gran oportunidad que tienen de obtener el beneficio del descuento del 90% en sus intereses pagando la totalidad de la cartera. La verdad es que es un grande beneficio que hoy se les está brindando a todos los contribuyentes, tanto de impuesto predial como de industria y comercio y morosos en tránsito. Es una grande oportunidad, así que no la desaprovechen. Quizás, como el alcalde también lo manifestó, no vendrán estas oportunidades para los próximos años, toda vez que la alcaldía distrital seguirá realizando las gestiones de cobro, y de verdad, contribuyente, aproveche esta gran oportunidad, póngase al día en sus obligaciones tributarias y recuerden, este beneficio está solamente hasta el 30 de diciembre y el beneficio del 90% lo tienen pagando el total de la cartera.
Y ya para hacer el cierre, ¿cuál sería el mensaje para todos los amarios que nos ven en este fin de año? Bueno, desearle a todos una feliz Navidad, muchos éxitos y muchas bendiciones para el próximo nuevo año. Y bueno, también invitarlos a que sigan contribuyendo con este modelo de gobierno, toda vez que es evidente el cambio que ha tenido la ciudad de Santa Marta en cada uno de los proyectos de ejecución del plan de desarrollo, cada uno de los sectores que ha sido intervenido, con la inversión de los recursos que el contribuyente samario aporta al distrito de Santa Marta a través del pago de sus impuestos predial e industria y comercio que se ven invertidos en los proyectos de la ciudad. Así que a todos los samarios, a todos los contribuyentes, bueno, seguirlos animando a que contribuyan con este modelo de gobierno, a que paguen sus impuestos, a que paguen sus tributos, y bueno, desearle todo lo mejor y muchas bendiciones de parte de Dios. Doctora, gracias por su tiempo y gracias por toda la información que ha compartido con todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias y gracias a todos. A ustedes, gracias por el tiempo que nos han brindado, por permitirnos entrar a sus hogares y especialmente a sus corazones. Recuerden que si se colocan al día, ayudamos al desarrollo de la ciudad de Santa Marta. Si desean ver nuevamente este programa, pueden entrar a www.pasionporsantamarta.com. Los espero mañana.